de maestro, yo sufro de los nervios. Teño, nos cortó la inspiración. Muy ¡fue bajito! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te pasó, pa? Cállate. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos celebrando que a Semillita le repararon el plato. Claro. ¿Se puede saber qué es lo que pasa? Bueno, es que estamos celebrando que llegó la cosa más linda, más bella. ¡Ay, gracias! Linda y vestida mejor de este planeta. Entonces quiere decir que cuando yo entro, ustedes arman todo este alboroto, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero yo desconozco los deseos de ellos. Ay, pero yo sé, señorita linda y bella, que cuando usted llega al salón, se pone todo, todo de alegría, todo... Ay. Ay. Siéntese, Semillita, siéntate. Esa pizarra quiere tiza. Y no me va a dejar que, por favor, señorita linda y bella, y no me va a dejar que le eche una poesía. ¡No! ¡Siéntate! Vamos a comenzar con la clase de inmediato. Es que estás demasiado jalamecate, mi. ¡Cállate tú, chica! Mire, maestra, ¿el Ecuador es un país? Claro que es un país. Y si es un país, ¿por qué lo tienen que mecer como si fuera un niñito chiquito? ¿Pero qué disparate estás diciendo, camión de carne? Es que yo he escuchado la canción esa que dice ¡y el Ecuador vecido! ¡Silencio! Siéntate y cierra la boca. ¡No la abras! Sí, es mejor que... Vamos a comenzar con la clase. A ver tú, Daguito. Sí. ¿Trajiste la composición que te pedí? Ajá. Yo sí la hice, maestra. Ah, muy bien, léela, pues. No puedo porque se me quedó en la casa. ¿Se te quedó en la casa? Sí. ¿Y por qué se te quedó en la casa? Ah, maestro, un momento. Usted dijo que le hiciéramos, pero que no dijo que la trajéramos. Mira, ya, por favor, ya. ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Qué pasa? No, maestra, ¿te sabes qué? ¿Usted sabe que el papá de Nelsito le mandó a decir que... ¿Qué es lo que mandó a decir tu papá? Pues me mandó a decir que... Bueno, que si puede ir esta noche a buscar el lápiz de labios, que se le quedó en el carro. ¡Ah, es un lápiz de labios! Sí, ah, lápiz, sí, y está bien. ¿El qué? El de esquero también. Ah, tiene ya. Usted está dejando todo, maestra. Sí, bueno... yo esta noche, dile que esta noche paso a recogerlo. Le pide el labio de pintarse la boca, ese es suyo. Sí, 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 siéntate tú. Siéntate, lientón. Siéntate. ¡Señor! ¿Qué pasa? El camión de carne se está poniendo morado. ¡Ay, bueno! ¡Míralo! ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué te pasa, chico? ¿Pero qué tienes? ¡Se va a morir! ¡Pobrecito! ¡Pero di algo! ¡Algo! Cerraré la boca y yo cerraré la boca y como tenía la nariz tapada no podía respirar. ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, señor, yo he decidido que esto está muy fastidioso y yo me voy para mi casa. ¡Mira! ¡No te vayas! ¡Mira! ¡Siéntate, Pilita! ¡Siéntate! ¡No te vayas! Señor, pero es que... No me dejes soñar. Tú lo que eres una rollo en floja. Y tú lo que eres una 5F. ¡Claro! Señor, ¿qué es eso, 5F? ¡Cinco! ¡Fea! ¡Flaca! ¡Floja! ¡Paramayera y fu! ¿Condito o Pilita? Pilita. Ah, ¿y qué es eso? Amiguito. ¿Qué quiere decir 5 veces G? Vamos a explicarle, maestra. Daguito, no me vas a dejar así. Maestra. ¿Qué quiere decir 5 veces G? A usted le dejaron así, maestra, y no se queja. ¡Cállate! A ver, ya que estás hablando tanto, dientón. Maestra. ¿Trajiste? Ella es 2 veces P. ¿Qué? Pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué es eso de GP? ¿2 veces P es ella? ¿Por qué? Porque ella es pura pinta. Ay, de usted se puede esperar cualquier cosa. ¡Silencio! Que respete a los caballeros, nada. ¡Cállate! ¡Claro!
Ahora por castigo me vas a traer una plana y la vas a hacer 100 veces acerca de las aves, los insectos, los rastreros, los reptiles, todo. Los reptiles. Maestra, mire, el papá de Necito dijo que no podíamos poner tanta tarea por cuestión de que se nos atrofiaba el cerebro. ¿Cuál cerebro? Si tú no tienes. Siente. Yo lo digo. Bueno, está bien. Bueno, usted se la arreglará con la papá. Ya, pues, silencio, ya. Maestra. ¿Qué pasa? Yo sí traje mi composición sobre los insectos y se la voy a leer. Léela, Henrito. Dale una clase, una lección a tus compañeritos. Quiero que todos ustedes, porque yo estudié bastante, maestra. Tan bello, Henrito. Por poco se me funden los taponcitos de mi cerebro. Léela, Henrito. Déjame, maestra. Aquí dice lo que escribí yo. Dice, maestra, yo sí traje mi composición sobre los insectos y se la voy a leer antes escrito. Ay, Henry, lee lo que está escrito, por favor, también dice. Dice, maestra, los insectos suelen dividirse según la intensidad del chancletazo que les den. En variadas formas y partes, como por ejemplo, las cucarachas, que son los insectos que más se dividen, suelen hacerlo empezando por las patas. Las que se la desprenden del cuerpecito, pobrecito, ahí es donde me da miedo, me hacía tristeza. Inerta, y van saliendo poco a poco, maestra, dígame si lo, si a un insecto eso lo aplasta la patota esa del basquetbolista Carl Herrera, maestra. Mira, eso le sale su broma por todo el sitio. Henrito, por favor, cállate si no quieres que te pase el rincón a ti también. Deja de hablar tantas barbaridades. No sé, que ese sitio es mío. ¡Cállate! Bueno, ¿qué te pasa? Por mí te puedes quedar con tu rinconera, amigo. Por favor, ya. Peño, una pregunta. Maestra, tiene un perro raro. ¿Quién? Él, ¿sí? Que persigue los carros. Ese perro es como loco, él. ¿Por qué? Porque tiene un gato en la maleta. Peño, una ¿qué pasa? Pregunta. ¿Por qué a las arañas les gusta estar en el pelo de la gente? Pero, Dios mío, pero qué disparate es ese, Pilita. Por favor, Pilita. ¿Qué estás diciendo? Sí, Peño. ¿Pero por qué? Hay una canción que mi papá canta mucho que dice: ¡y un rayo misterioso arácnido en su pelo! Quiero ver la pandillita de los 7, me la voy a perder. Ay, tan bello. Vete, mijo, vete, mi amor, sí. Maestra, me pone 20. Ajá, yo te pongo 20, mi amor. Con tu presencia basta. Ya, ve. Silencio. Bueno, cállense ya, animales. ¿Qué pasa? Mira, Marito se puso bravo y se está transformando en un monstruo. Así me gusta, Marito. Así me gusta. Póngale, prepara a sus compañeritos. ¡Vamos! ¡Marito! 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 ¡Silencio! ¿Qué me hubiera dicho? ¡Marito! Silencio, por favor. Bueno, se terminó la clase. Ajá. Se pueden ir todos a su casa. ¿Qué me ves tú? Maestra, ¿cuándo agarramos nosotros maestra vacaciones? ¿Nos vamos a ir? Sí, váyanse y me traen el lunes una plana que diga no debo hablar en clase, ¿ok? Maestra, recuerde lo que dijo el papá de Nercito, que un hombre muy sabio. Dijo que no nos pusiera tanta tarea, maestra. Lo que te pasó, papá. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti? Pero bueno, nada. ¡Cállate! Pero bueno, ya cálmate un momento. Lo que hizo el padrecito se respeta. Que si me puede traer merienda el lunes que viene para sacarla. Mire, váyanse. ¡Váyanse! ¡Que no lo soporto! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Maltratar al niño es dañar al hombre! ¡Boca! ¡También, chico! ¡Boca! En santa paz del Señor ha muerto arma mortal. Mate a la rochela. Así es. Porque la rochela sí es dura de matar. Así fue.
tengo una flaca que me vuelve loco. Porque para nosotros el número uno es usted, ¿eh? ¿Y usted, a ver? Ajá. ¿Cómo la, yo le puedo por delante, hermano? No, señor. ¿Ah? Aquí el único que tiene derecho de esposo es el hermano con que tiene licencia para despojar. ¿Y qué, 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 qué.